todos los artistas son buenos. Cada artista tiene su forma de plasmar y su forma de ver. El libro de cabecera y el libro cumbre es El Quijote, ¿no? El Quijote, sí. ¿Por qué? Es un libro de constantes enseñanzas. Mi vida es pintar. Primero, Barranco es un distrito cultural y siempre ha sido conocido como distrito cultural. ¿Por qué no tenemos un espacio, pero un espacio seguro? Lo que yo le diría a los ministros de educación, a los mandatarios, a los jefes regionales, a todos, hagan escuelas, hagan más escuelas. La riqueza de las naciones está en la cultura del país. Pero no puedes hacer política si es que tienes un país de ignorantes. La mayoría del pueblo peruano es artista y tiene una capacidad creadora increíble. En mi pintura es una nueva propuesta. Se educan por la televisión, se educan por la computadora, se educan por cosas que mediáticas, ¿no? Que realmente pues te quitan la parte emotiva, te quitan la parte afectuosa, el cariño. Mis cuadros todos son afectivos. Se ve alegría, ningún cuadro es oscuro, ningún cuadro es cibernético, no hay maquinaria, hay soltura, hay movimiento, ningún cuadro es triste. Como dijo Albert Einstein, si hay tercera guerra mundial, la cuarta va a ser la pedrada, ¿no? Dentro del libro están tus trabajos. Hay fotos del archivo de la Escuela de Bellas Artes, okay. Y la gran mayoría son fotos de mi colección de Bellas Artes. Hay tanto problema para el envío de un cuadro que si el cuadro pues vale mucho, yo tengo que poner un seguro. Que el seguro, pues, lógicamente es un seguro caro, ¿no? Entonces, es costoso. Mucha gente cree que el arte es barato. El arte es caro para el que pinta óleo sobre lienzo. Mi pareja, que es Joana Andrade, Beteta, Joe Beteta, ¿no? Ella es, también está vinculada al arte. Vinculada al arte, ¿no? Entonces, pensamos en un futuro próximo, justamente con el plan que estás haciendo para el Barranco, quizás también ella podría estar metida en todo lo que es arte, porque ella está ya haciendo su doctorado, ¿no? Estaba, ya tiene su maestría, ahora está haciendo sus estudios, terminando sus estudios en la Católica. ¿Ella es peruana? Ella es peruana, totalmente peruana. Álvaro es una persona que vive feliz. Bueno, mis dos padres fueron artistas, ¿no? Álvaro, nos comentaste que tu papá fue dos veces director de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Así es. Mi padre enamora a mi madre justamente cuando era alumna de taller y era... mi mamá era muy bonita, una mujer, una santa. Mis padres han sido los dos seres santos, porque tener 12 hijos, ¿no? Yo pienso que no es ser padre.